Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Doctora en Casa, el espacio de Noticias Caracol Ahora y de las plataformas digitales de Noticias Caracol, el espacio donde respondemos todas sus preguntas a través de la semana. Nos vemos en Noticias Caracol, pero aquí podemos conversar, escuchar no solamente sus inquietudes, sino también todas sus opiniones. Los saludamos un poquito más tarde porque, bueno, esto pasa en la vida real y tuvimos problemas de conexión, pero aquí estamos firmes con nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Mojica, infectólogo pediatra. Él es parte de la red de hospitales sur del distrito, Hospital de Meisen, Hospital El Tunal. También trabaja con el Ministerio de Salud en el programa de inmunizaciones, adscrito a la Clínica del Country y gran amigo de esta casa. Doctor Mojica, bienvenido. Doctora Fernanda, muchas gracias por la invitación. Excelente espacio y bueno, qué bueno. Ay, qué bueno que usted haya sacado el espacio porque tenemos muchas preguntas, nos escriben todos nuestros televidentes, nuestros seguidores, y pues debemos abrir estos espacios porque claridad es lo que necesitamos en un momento y en esta crisis tan compleja en la que llevamos ya un año. Doctor Mojica, vamos a hablar de los niños. Durante esta tercera oleada, sus casos han sido muy visibles, se han dicho muchas cosas, unas que no son ciertas, entonces yo creo que es conveniente ir aterrizando y decantando toda esa información. Yo quiero que empecemos porque le cuente a las personas que están en este momento conectadas y que no olviden, pueden enviar todas sus preguntas con el numeral Doctora en Casa. Este virus no discrimina, pero sin duda se comporta diferente en los adultos y en los niños. ¿Cómo es en los niños? Claro, fíjese, de nuevo muchas gracias por la invitación. Los niños, fíjese que hemos visto que se comportan diferente. La enfermedad es menos agresiva. La enfermedad de pronto tienen un curso asintomático en un grupo importante de estos niños. Y fuera de eso, relativamente los ataca menos. Sin embargo, no quiere decir que no los ataque y que cuando tienen alguna comorbilidad, la enfermedad sea tan severa como en un adulto. Es uno de los puntos. Yo les contaba, a mí me gusta hablar de cifras. Entonces yo les contaba que en Colombia, de todos los casos que hay, únicamente 7% son niños, 7 a 8%. Pero pues comparado con los 2.800.000 que van en Colombia y van 212.000 niños, pues la proporción es muy bajita, 7% de todos los casos de COVID en Colombia. Si miramos en la región, en el mundo, en Francia, en Estados Unidos, en España, un poquito menos todavía que ese porcentaje, pero en la región de las Américas es muy parecido lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina, el porcentaje, fíjense ustedes, de la afectación de los niños. En Estados Unidos entre el 5 y el 7% de todos los son niños. A la mayoría les va bien. Sin embargo, ya vamos a hablar más adelante de las complicaciones, mi doctora Fernanda. Entonces, doctor, en conclusión, el comportamiento de los niños es más benigno, salvo que sean muy pequeños, o que estén más ya más grandes o en cualquier edad pediátrica que tengan una comorbilidad. Entonces, en términos generales, tener supremamente claro que los niños tienen un comportamiento diferente, menos severo y menos agresivo que en los adultos. Sin duda, siguen siendo los más vulnerables, las personas mayores que tienen comorbilidades. Por fortuna ya vamos avanzando poco a poco con el tema de vacunación y vamos viendo esos cambios. Doctor Mojica, ¿por qué en esta oleada han sido mucho más visibles los casos de los niños? Algunos han dicho que es que si es que hay una nueva variante, si es que está cambiando el comportamiento del virus, y creo que eso es supremamente importante también para darle una voz de tranquilidad a los papás y a los cuidadores. Yo le cuento, mire, en este momento, si tenemos más circulación del virus, los adultos están más en la calle, hay más gente afectada, traen el coronavirus a la casa y el niño se infecta. Afortunadamente el niño responde muy bien, la mayoría asintomáticos y la mayoría les va bien. Sin embargo, al aumentar el número de casos en la comunidad, al aumentar el total de casos entre adultos, aumentan los casos entre los niños. Hay una curva muy interesante que la podemos ver en la página del Instituto Nacional de Salud y se va viendo cómo a medida que pasa, que aumenta la curva en adultos, proporcionales a su manera aumentan los casos en niños. Lo de la variante no se ha podido establecer, mi doctora Fernanda. Cuando miramos, por ejemplo, qué ha pasado en el mundo, en el Reino Unido, muy interesante las publicaciones, la variante, fíjense ustedes, que pueden afectar los niños, pero vuelve y se cumple la regla, salvo que tengan comorbilidad, hablo del Reino Unido,
el comportamiento es muy parecido, fíjense ustedes. Entonces, en conclusión, no tenemos los datos de variantes que están afectando a niños. Toca tener más datos, no los hay, no se han establecido hasta el momento, pero lo que sí se ve es que al aumentar el número de casos, pues aumenta la proporción de los que van a la unidad. Pero sí dice que la tendencia es muy parecida. Si hablamos, por ejemplo, de los números de personas, de niños afectados, y miramos lo de la letalidad, siempre ha sido, ustedes van a ver, todo Colombia, la letalidad es 2.6%, pero la de los niños es 0.2%. Entonces, fíjense, han fallecido 72.000 personas en Colombia, 350 niños, y solamente a 150 se le ha podido atribuir causa directa del coronavirus. Y de esos 150 a los que se le ha podido hacer el análisis de mortalidad, que ha sido a la mayoría, se le ve que tienen una comorbilidad. Sin embargo, fíjense ustedes, en Bogotá hemos tenido algunos casos, por lo menos son dos, y esta semana está la unidad de análisis de alguno de ellos, donde se encuentra que no tienen ninguna comorbilidad. Entonces, ojo con eso, la mayoría tienen algo, o tienen problemas renales crónicos, o tienen diálisis, o son niños que tienen cardiopatías, o sea, problemas del corazón estructurales, malformaciones de congénitas, o tienen algún compromiso genético, síndrome de Down, o alguna genopatía, alguna enfermedad genética que hace que su... o alguna enfermedad inmunológica, fíjense ustedes, eso también es importante. Entonces, todos esos factores hacen que el comportamiento sea, pues, más agresivo, y más, que es importante, los lactantes, los niños menores de un año, sin ninguna comorbilidad por el hecho de ser lactante, pueden presentar el compromiso más severo, requerir hospitalización y algunos cuidado intensivo. Ojo con eso. Y eso se suma que en este momento están circulando, de nuevo, ahora sí están circulando los virus, los otros virus de la edad pediátrica, el virus sincitial respiratorio, el influenza y otros virus que, a pesar de todo lo que están desplazados y reemplazados por el coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, de todas maneras, ahora estamos viendo algunos virus que son normales en esta época de lluvia, normales en la infancia. Otro capítulo, mi doctora Fernanda. Es decir, que en ya poco más de un año de pandemia podemos decir que el comportamiento del virus como tal en los niños, en los menores de edad, sigue siendo el mismo. Simplemente el hecho de que se aumenten y se disparen los casos hace que estos de los menores sean mucho más visibles. Yo quisiera enfatizar, doctor Mojica, en el tema de esas comorbilidades, es decir, en los niños que llegan a una UCI, que también son casos muy poco frecuentes, hay unos antecedentes. ¿Cuáles son esos antecedentes más frecuentes? Usted mencionaba a los recién nacidos, digámoslo así, como un factor de riesgo. ¿Cuáles son esos otros factores, sí, de riesgo en cuanto a antecedentes de enfermedades, por ejemplo, antecedentes de problemas con las defensas? Claro, muy importante esa pregunta que me hace mi doctora Fernanda. Los lactantes pequeños, nosotros llamamos lactantes menores de un año, y más recién nacidos. Imagina un recién nacido le da un COVID, si bien hay un porcentaje que les va bien, a algunos no les puede ir tan bien. Si un recién nacido tiene comorbilidad, como tiene problemas, requiere oxígeno por alguna enfermedad, ya un prematuro extremo, o un niño que tenga una cardiopatía, que nace con problemas del corazón, o un niño que tenga oxígeno dependiente, hemos visto problemas también en niños más grandes que tienen genéticos, o tienen, nosotros le llamamos genopatías, o tienen algún dimorfismo, o son niños que tienen alguna enfermedad inmunológica, quiere decir bajas defensas, porque nacieron con problemas de defensas, tienen la probabilidad que si le da un COVID, le da, la enfermedad es más severa, se hospitalicen y van a la unidad. Cuando usted lo ve en cifras como tal, hay más número de niños afectados porque hay más gente en la comunidad afectada, claro, hay más niños más pequeños, y niños pequeños, pues que lo que estamos diciendo, la enfermedad puede ser más severa en esos niños que tienen, entre comillas, las defensas más bajas por su edad, por su inmadurez natural, y de pronto la enfermedad se comporte más severa. Esa es la razón por la cual aumentan casos de adultos, aumentan de niños, y niños que tienen problemas pueden verse más afectados y más hospitalizados y en cuidado crítico. Doctor Mojica, saludamos a esta hora a Olga Vanegas, que está conectada. Muchísimas gracias por estar en este live. Ella nos pregunta cuáles son los síntomas, las manifestaciones más frecuentes en jóvenes entre 14 y 18 años.
Vea, muy buena la pregunta. Fíjese, cuando empiezan, los niños más grandes empiezan a comportarse como los adultos. Entonces, ellos pueden, la mayoría de sintomatología, la principal sintomatología es la fiebre. La mitad de los niños pueden hacer fiebre, a diferencia de los adultos. Los síntomas respiratorios empiezan desde la parte alta, o sea, hablamos de tos, mocos, secreción nasal, pueden presentar alteración en la garganta que les molesta. Recordar que pueden ser asintomáticos, ¿no? Entre el 20 y el 30%, incluso más, en Colombia se ha demostrado que es entre el 18 y el 20% de todos los niños pueda que no tenga síntomas. Y entre más grande, es más asintomático y se comporta mucho más parecido a los adultos jóvenes. Entonces, si vemos a un niño de entre 14 y 18 años, que es la adolescencia plena, ese niño puede tener fiebre, puede tener sintomatología respiratoria alta, y ojo con esto, ellos pueden hacer sintomatología más gastrointestinal. Entre más se acerca a los adultos, comparado con los niños, pueden hacer dolor abdominal, vómito, diarreas. Hay un estudio muy importante en Estados Unidos, del CDC de Atlanta, donde dice que a diferencia de los niños, sobre todo los niños más pequeños, 30% hacen enfermedad gastrointestinal, mientras casi el doble de los adultos pueden hacer enfermedad gastrointestinal, es decir, vómito, diarrea, dolor abdominal. Y se comporta más parecido a los adultos que a los niños pequeños con respecto a la sintomatología gastrointestinal. La fiebre que les conté, entre más pequeño hacen más fiebre, entre más grande menos, pero muy importante también hablar de la sintomatología general. Rara vez un niño hace neumonía, fíjense ustedes, que lo hacen con dificultad respiratoria y alteración para respirar, y eso que uno lo va viendo como signo de alarma, es muy importante, pero entre más grande es más probabilidad que sea asintomático y la enfermedad sea relativamente más leve. Algo muy importante que ustedes también lo ven, que no se ven en niños pequeños porque es difícil de evaluar, es lo de la alteración del olfato y del gusto. Ustedes saben que es muy característico de los adultos, pero los niños y los adolescentes es cada vez más frecuente que presenten alteración del olfato, no pueden oler, llamamos anosmia, y también anosmia, que es la parte del gusto, no sienten el sabor de los alimentos. Así que hay diferentes síntomas y señales que deben hacer que se disparen esas alertas, porque muchas veces los papás dicen, no es que es una gripa, no es que es un resfriado, de pronto se intoxicó con algo o es un virus digestivo. En este momento, en plena pandemia y cuando tenemos un número tan elevado de casos, definitivamente lo primero que debe venir a nuestra cabeza y debemos sospechar COVID. Es COVID, ¿no es así? Total, y eso lo vemos con números y con datos. Fíjense que de lo que estamos viendo hoy en día, lo que más circula es COVID. Los otros virus que alcancé a comentarles, claro, uno tiene que sospecharlo cuando descarta el COVID o cuando siguen síntomas que progresan, uno dice, es COVID, le hago otra prueba y no es COVID. Ya pienso en los otros virus respiratorios de la infancia, pero estamos en pandemia y toda persona que tenga síntomas gastrointestinales, el que sea, niños y adultos, o que tenga una sintomatología respiratoria leve, sabemos enseguida lo que hemos dicho, aislarse, quedarse en casa, mucho líquido, llamar a su EPS para que le hagan la prueba. Sea adulto y sea niño, y mirar los signos de alarma, que ahora lo vamos a comentar. Exactamente. Doctor Mojica, las mamás, las abuelas conectadas, a todas ellas muchísimas gracias, haciendo sus preguntas. Saray Aragón dice, si a mi niño le dio neumonía, tiene ese antecedente, ¿es más propenso a que le dé COVID? Qué buena pregunta. Si su niño le dio neumonía y se recuperó, no, bueno, excelente la pregunta, y fíjese, las mamás le preguntan a uno en la vida real. Hay una cosa importante, que entre más neumonías haga el niño, más probabilidad que uno lo catalogue como neumopatía crónica. Si en el año hace más de 2-3 neumonías, uno dice, ese niño tiene la predisposición para que haga una neumonía más por COVID. Pero si es una neumonía que se resuelve, el niño no requiere oxígeno, está muy bien, ganando peso, todo lo demás, tiene igual posibilidad que cualquier otro niño. Hay que cuidarlo más, porque esos niños que las abuelas y las mamás son muy sabias y le dicen, oiga, mi niño pues hizo una neumonía o hizo una bronquiolitis y quedó lisiado pues del pulmón, eso no está lejos. Y entonces en este momento de síntomas respiratorios que cambian las temperaturas, que hace más frío, hay que abrigarlo aún más, no lo estamos sacando. Pero si por eventual razón está haciendo más frío, hay que abrigarlo, darle bebidas calientes, darle más líquido y mirar los signos de alarma. Porque me pregunta si una neumonía lo predispone a que haga COVID, no necesariamente, tiene el mismo riesgo, pero si esa neumonía le dejó algún tipo de secuela, que requirió oxígeno en casa,
que hizo otros episodios de obstrucción bronquial, que ha requerido inhaladores, que ha requerido terapias y fuera, o ha quedado con alguna secuela. Entonces, ese porque tuvo una neumonía complicada, ese niño es diferente y hay que cuidarlo aún más. No sé si fui claro, mi doctora Fernanda. Sí, doctor Mojica, sin duda, y yo creo que eso aplica tanto para los adultos como para los niños. El riesgo de contagio es para absolutamente todos, y todos nos contagiamos de la misma manera, ¿no? Cuando no conservamos las medidas de precaución, cuando de pronto tenemos contacto con una persona que tiene síntomas respiratorios durante mucho tiempo, sin el tapabocas, a una distancia corta, en fin. Teniendo en cuenta, pues, que el riesgo nunca es cero, usando las medidas de protección, aún así, el riesgo nunca va a ser de cero. Entonces, el riesgo es igual para todos. Ya la severidad de los síntomas va a depender de, en parte, esos factores de riesgo. Entonces, a esta mamá, a Constanza, que nos escribe, el antecedente como tal de una sola neumonía probablemente no va a hacer que el niño se infecte más rápido o más fácil que otro niño que no ha tenido neumonía. El riesgo de contagio es igual. La diferencia va a ser si, como explicaba el doctor Mojica, ha hecho muchos eventos o tiene alguna alergia o alguna patología de base, hay que tener mayor precaución en la evolución de esos síntomas. Claro. ¿No es así? Sí. Perfecto. Se me olvidaba también contarle en los asmáticos. Fíjense ustedes, estamos en épocas de asma. Los niños con asma o con problemas de pulmón crónico son niños que tienen más predisposición en ese momento también de hacer. El CDC de Atlanta tiene una tablita que yo siempre la pongo en las presentaciones, que ponen verde los niños y ponen en azul los adultos. La tengo a la mano, ya la busco, mi doctora, de pronto la mostramos. Y fíjense ustedes que si un niño tiene asma o un adulto tiene asma, de 10 personas, de 10 niños que tienen COVID, pero que tengan asma, tienen por lo menos 2 o 3 veces más probabilidad que se hospitalice si un niño que no tiene asma. ¿Me explico? Si un niño tiene un problema de diabetes, tiene 4 a 5 veces más de 10 niños que se infectan de irse hospitalizado y de complicarse. Si un niño tiene una obesidad, ese es otro factor importante. Y ahora cuando hablemos de complicaciones, entonces, ojo, los niños con sobrepeso, los niños gorditos y niños que tengan sobrepeso por algún motivo, bien sea por alimentos, por alguna enfermedad de base, son niños que cuando les da COVID, la mitad de los niños, de 5 a 6 niños de 10 que les da COVID, se pueden hospitalizar no más por el tener sobrepeso. Y entonces estamos hablando de eso, que si un niño tiene un problema crónico pulmonar o un problema crónico cardíaco, incluyendo asma, incluyendo cualquier problema de válvula o corazón que le falla, una falla cardíaca, o tiene un problema renal crónico, o son niños de inmuno, tienen más probabilidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, la mayoría de niños que están ustedes viendo allá son niños, y el otro grupo son las embarazadas, que no compete acá, pero y ahí vienen los recién nacidos. Inicialmente en el inicio de la pandemia veíamos que 2 mujeres por cada 10 mujeres embarazadas, 10 embarazadas, 2 se hospitalizaban. Pero hoy en día las embarazadas, imagínense, y por hecho su recién nacido, va desde 10 embarazadas, de 10 gestantes, por lo menos 3 o 4 se hospitalizan porque les da COVID. Entonces, ojo también. Y por supuesto, el niño, si bien no lo transmite la mamá en el útero, hay la probabilidad que el niño se infecte. Y por eso tenemos más recién nacidos, aunque los recién nacidos la mayoría se infectan una vez que salieron de la institución y llevan a la casa, y es cuando se infectan por el medio familiar. Ojo con eso, que es otro concepto. Doctor Mojica, preguntas muy importantes de quienes se conectan en este momento. Gracias a quienes siguen aquí en este espacio, numeral doctora en casa. Yadira Orozco, doctor Mojica, nos pregunta: si ya le dio COVID a mi hijo, ¿puede nuevamente contagiarse? Totalmente. Y usted siempre lo da en sus recomendaciones, mi doctora Fernanda. No baja la guardia, porque si a mí me dio COVID, yo tengo un periodo de gracia que los anticuerpos me cubren por unos meses. Sin embargo, se ha visto que son entre 3 meses es lo mínimo, pero la OMS dice que 8 meses puede durar uno con inmunidad natural, le llamamos nosotros. O sea, anticuerpos que uno crea por sufrir la enfermedad y que me dan defensas por unos meses. Pero esos anticuerpos se van cayendo. Y hay una publicación muy interesante que no solamente uno se defiende por los anticuerpos y se defiende también con las células. Pero me dio COVID, se me suben los anticuerpos, me defienden un tiempo, pero empiezan a disminuir. Y eso pasa con los adultos y, por supuesto, pasa con los niños. Y más
si estos niños tienen alguna enfermedad de base. Entonces, si un niño así no la tenga la enfermedad de base, si así no tenga comorbilidad, si le dio COVID y si baja las medidas y no se tiene las precauciones necesarias, en la casa igual, en la casa se comportan como si no estuviéramos en pandemia, tiene la probabilidad de infectarse, y varias veces. Entonces, usualmente la reinfección se da después de 3 meses, que es lo que se ha visto en el mundo. No tengo los datos de cuántos niños se han reinfectado confirmado, pero sí se ven niños afectados y hemos visto que niños que han tenido en la región en COVID y vuelven otra vez a tener COVID por varias razones, sobre todo se da en adolescentes. Hemos visto a los adolescentes que bajando la guardia, no tapabocas, socializan mucho, los papás no le ponen freno y esos chicos pueden hacer coronavirus, lo hemos visto además. Gente joven, chicos universitarios, menos de 18 años, lo digo con conocimiento de causa, y han tenido ya de dos veces COVID cuando empezó la pandemia en julio y luego en diciembre en la segunda pandemia. Y si no se cuidan, pueden hacer el tercero. Así que no podemos relajarnos. Muchas veces las personas, e incluidos en este caso adolescentes o los padres de familia, dicen como ya le dio, entonces puede estar tranquilo. Sin duda, esto es de mantener todas las medidas, incluso así ya estén vacunados. Este mensaje va para los mayores de 16, porque definitivamente estamos construyendo conocimiento día a día y todavía hay que manejar esa probabilidad, aunque como usted dice, no tenemos pues como el reporte exacto de cuántos casos de reinfección hay, porque además confirmar reinfección requiere unas pruebas mucho más complejas y un seguimiento mucho más complejo. Entonces, de todas formas, mantener siempre las medidas y no confiarse por el hecho de que a mí ya me dio COVID. Doctor Mojica, saludamos a Liliana Delgado. Ella nos hace una pregunta muy importante y preocupación de los padres de familia, y es, ¿quedan secuelas después del COVID? Doctor, usted hizo un programa que hizo de secuelas post-COVID. Y la hizo para adultos, pero lo estamos viendo en niños también. Entonces, fíjese que hay el síndrome post-COVID, que es uno de que después de 3 meses uno sigue con sintomatologías dependiente de oxígeno, compromiso de la parte pulmonar. Eso se considera si es post-COVID, secuela entre 3 y 6 meses. Pero fíjese que lo estamos viendo en niños más frecuente de lo que pensamos. Y ahí enlazo la pregunta que hace el señor Cristian Andrés Acosta, que si los prematuros, ¿cómo se comporta? Pues vea, son los casos en los prematuros por su constitución física, por su inmadurez pulmonar y celular y todo lo inmadurez que significa un prematuro, los que le da los casos de muertes que hemos tenido en un gran porcentaje han sido de recién nacidos, han sido prematuros y prematuros extremos. Entonces, ojo con eso, si a un prematuro le da un COVID, la enfermedad puede ser más severa y puede dejar más secuelas. Las secuelas van desde la parte respiratoria, que es que requieran oxígeno, se llama oxígeno requiriente, es que requieren cánula en su casa por varias semanas incluso. Estos niños pueden quedar con lesiones pulmonares que depende del grado de severidad que tuvieron, cuánto tiempo estuvieron ventilados y qué grado de compromiso y lesión pulmonar hubo durante su hospitalización. Y depende también, porque fíjese que estamos viendo este COVID con un comportamiento pues bastante así, en general, puede afectar cualquier órgano. Entonces, si bien en adultos es otra cosa, en los niños puede haber compromisos de diferentes coagulopatías, es raro, pueden presentar compromisos neurológicos y depende del compromiso y severidad que hubo durante la época de hospitalización y de la unidad en el estado crítico, esas son las secuelas que pueden quedar y más si es un prematuro y más si es un prematuro extremo, que fue menos de 1000 gramos, que requirió unidad y que ha tenido antecedentes previos. Ese niño si le da un COVID, eso es lo que hemos visto, la mortalidad puede ser mayor. Y aprovecho para decir que también las secuelas pueden ser de diferentes psicológicas. Aprovecho con lo que la doctora presentó, que me tocó leer también para esa nota, y también para lo que nos preguntan. Pueden quedar con problemas pulmonares, problemas neurológicos, los niños en unidad es traumático estar un niño en unidad o un adulto, quedan con la parte de adaptación, con todo el problema gastrointestinal, depende el compromiso que hubiesen tenido y en la severidad que sufrieron durante el estado crítico. Doctora, ¿me puede ayudar también? Que eso es interesante, fíjense ustedes que es muy parecido a lo que pasa en adultos, lo que pasa en niños, salvo que los niños, por eso soy pediatra, son muy agradecidos, se recuperan muy rápido, más que los adultos, y eso es una bendición, es una ventaja. Doctor Mojica,
Ya dejamos este mensaje tan importante a todos los que están conectados y que ojalá se vuelvan multiplicadores de esta información. Entonces, síntomas gripales, por leves que parezcan, sin duda hay que encender alarmas y sospechar COVID, aislarlo, hacer la prueba precisamente para evitar que probablemente al niño no le dé un cuadro grave ni severo, va a evolucionar con una sintomatología leve, pero sí puede transmitirlo a otra persona que sea vulnerable. Entonces necesitamos cortar esas cadenas de transmisión. ¿En qué momento encender alarmas? ¿Cuáles serían las señales de alarma en estos pequeños? Vea, doctora, el 80%, como usted lo menciona, es enfermedad leve. Hacen una sintomatología respiratoria, hacen tos, poca tos, mocos, es lo, como una gripa, como un resfriado. Un poquito más porque le puede dar algo de malestar, pero a los niños usualmente les da muy fácil, muy leve, 80%. Hay un porcentaje que uno le da, que es el 20, entre el 15%, que son los que se hospitalizan. Y entonces, ¿cuándo uno ve que un niño hay que poner, prestar alarma? Bueno, cuando no come, cuando vomita, eso le llamamos los signos de peligros. Come, no come, vomita, hace dificultad respiratoria, se le hunden las costillas. Fuera de eso, el niño tiene problemas de orientación. Usted lo ve muy dormido, le llamamos nosotros muy letárgico. Usted lo ve adormado, así como dormido, como raro, usted lo ve, pues si convulsiona, que eso es algo muy grave. Entonces, si usted ve, resumo, si usted ve la parte del sensorio, es decir, que el niño lo ve como desconectado, lo ve irritable o lo ve muy dormido. Si usted ve que el niño come, no come, que el niño vomita, que tiene dificultad para respirar, y fuera de eso que está haciendo deposiciones muy frecuentes o está vomitando todo lo que le dan, y fuera de eso usted el niño no lo ve bien. Muy importante los signos de peligro y los signos de alarma, que básicamente se ven reflejados porque se le hunden las costillas, el tórax se levanta, la nariz se puede, eso se llama el aleteo nasal, que es muy severo, pero lo más importante es que usted ve que el niño va teniendo cambios progresivos. Algo muy importante también que es para el mensaje, fíjese mi doctora Fernanda, es que los signos vitales, que siempre miramos la frecuencia respiratoria, o sea, qué tan agitado respira, la frecuencia cardíaca, que es muy difícil medirla en un niño, pero se mide. Uno mide la temperatura, porque un niño está bien, pero empieza a presentar fiebre. Ojo, que puede ser un signo de alarma. Si la fiebre no la puede manejar en casa, ojo, porque hay que llamar a su EPS, no maneja con los analgésicos, lo normal, no se controla. Y fuera de eso, los signos de peligro, eso quiere decir que está dentro de ese porcentaje 15%, que posiblemente toca requerir hospitalización o toca un cuidado más. Y lo otro son los críticos, que es entre el 2.5 y el 5%, que es muy parecido a los adultos, y que básicamente requieren ir a cuidado intensivo, y a la mitad, que van a la unidad, ese 5, la mitad requieren intubación mecánica, ya requieren un ventilador por ellos. En conclusión, el curso es leve en su mayoría y un gran porcentaje asintomático. Los signos de alarma es fundamental que estemos pendientes, y fuera de eso, para que no vaya la sintomatología crítica, que ahora hablamos de los críticos. En términos generales, doctor Mojica, estamos hablando de las señales de alarma que siempre damos cuando hay infección respiratoria, cuando hay infección digestiva, y aquí hay algo en lo que me gusta hacer énfasis, doctor Mojica, y es que muchas veces dicen, es que no le ha llegado el resultado de la prueba, entonces no sabemos si es COVID, entonces no sabemos ir al hospital. Señales de alarma son señales de alarma con o sin prueba. Entonces, ahí tener mucho cuidado porque la consulta temprana también hace la diferencia. Independientemente que tengamos una prueba, es muy importante que tengamos al niño aislado, con mucho líquido, manejo de analgésicos, el control de la curva de temperatura. Es fundamental, la mamá es súper juiciosa llevando su control de la temperatura, y muchas son súper acuciosas porque cogen en un minuto el cronómetro y miran cuántas veces el niño respira en un minuto. Entonces, eso es muy importante y ya lo van anotando. Si bien muchas se estresan, y es bueno no dar tanta información porque ya se nos estresan, pero sí estar muy pendiente que si el niño tiene esos signos y síntomas que estamos diciendo, que no come, que vomita, que está con dificultad, la fiebre no controlada, fuera de eso ustedes van a ver que se le hunden las costillas. Lo normal que siempre hemos dicho para sintomatología respiratoria, pero aparte de eso, si ustedes le ven algo más en el cuadro, que usted que se está hinchando, que no está orinando, porque ahí vienen las complicaciones que usualmente manejamos, que son un niño de 5.000 afectados. ¿Recuerdan el síndrome inflamatorio multisistémico? Que empiezan a presentar después de haber hecho un episodio leve o de pronto de cualquier causa, de cualquier gravedad,
de cualquier severidad, el niño empieza a presentar otras sintomatologías y uno lo ve como se puede matizar, le hace taquicardia, le pueden aparecer lesiones en la boca y en los ojos, o aparte de eso se le pueden hinchar, matizar las manos y los pies. Y uno dice, oiga, el niño puede estar haciendo un Kawasaki, que le llamamos en pediatría, y él hoy en día con el COVID se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Ese síndrome es muy raro, 1 en 5,000 niños afectados, y la mortalidad es muy leve, es muy baja. Sin embargo, usualmente da en niños más grandes, en niños que tienen probabilidad, como obesidad o tienen alguna comorbilidad, tienen la probabilidad de ser ese síndrome inflamatorio multisistémico. Y eso hace parte de los signos de alarma. El niño empieza a hincharse, a hematizarse, empieza a no comerse, lesiones en la boca, puede tener diarrea y vómitos incontrolables. Y fíjense que ahí están dentro de los signos de peligro. Entonces, un niño tiene COVID o tiene un cuadro respiratorio y empieza a hacer algo que no es usual, ojo, porque está dentro de los signos de alarma y toca estar más pendiente, súper pendiente, porque toca llevarlo por urgencias. Exacto. No pretendemos que se vuelvan médicos y que diagnostiquen el síndrome inflamatorio ni nada por el estilo, pero sí que tengan claro cuándo esas señales de deterioro deben hacerlos llevar a la consulta. Y aquí aprovecho para hacer el llamado para evitar la automedicación, para evitar como qué va a pasar, esperemos un poquito más, démosle esto, la recomendación del otro, porque de verdad que el tiempo es oro y la atención médica temprana hace una gran diferencia. Doctor Mojica, tenemos la pregunta de un papá, una pregunta también muy importante que tiene que ver con el contagio. Es Javier Caicedo, a quien le enviamos un saludo, gracias por estar conectado. Él dice, mi hija en este momento tiene COVID asintomático. ¿Cuándo deja ella de contagiar a los demás? Excelente. ¿Cuántos años? Bueno, depende de la edad y depende. Los niños son los menos contagiosos. Hay un estudio que dice que pueden, entre más grandecitos, pueden tener mayor cantidad de partículas en la nariz y pueden ser, si tiene más partículas, potencialmente podrían transmitir más. Sin embargo, eso no está bien establecido y lo que se sabe es que los niños pueden transmitir en un tiempo prudente y se ha establecido por la Organización Mundial de la Salud, por el CDC de Atlanta y por algunas otras organizaciones que normalmente un niño, desde que empiezan los síntomas hasta que más o menos el niño, pues no, si no tiene síntomas, ni modo, pero uno espera por lo menos entre 10 y 14 días, que usualmente es el normal, el tiempo estipulado para que deje de transmitir el virus. Eso es lo normal si no tiene síntomas. Si tiene una sintomatología muy leve, uno cuenta desde que empezaron los síntomas y normalmente son 10 días. Y los últimos 3 no debe tener ni tos, ni secreciones, ni ha tenido febrículas, ni tiene dificultad para respirar, para no decir que está recuperado. La mayoría, la OM, el CDC dice 10 días, la Organización Mundial de la Salud dice 10 días más 3. O sea que son más o menos 2 semanas. Desde que empezaron los síntomas hasta que uno dice si es sintomatología leve, que la persona, el niño, también se recupera. Los asintomáticos, uno espera primero por el virus como se reproduce, se llama replicación viral. Segundo, por las características que se han evaluado en muchos niños, que normalmente son 10 días desde que uno le detecta una prueba positiva y uno cuenta 10 días, que es cuando espera uno el periodo cuando ya deja de replicarse y aparentemente deja de ser transmisor. Pero con la doctora Fernanda lo hemos revisado y hay niños que pueden durar más tiempo, igual que los adultos, eliminando el virus. Sin embargo, importante recalcar que a muchos les repiten la PCR y la PCR puede ser positiva por mucho tiempo, por varias semanas, y no quiere decir que sean infectocontagiosos, que es también importante aclarar. Conclusión, uno espera desde los síntomas que iniciaron, si ha tenido síntomas normalmente leves, uno espera que sean 14 días, 10 los primeros, los últimos 3 sin tos, sin fiebre, sin nada, para decir que está recuperado. Si no ha tenido síntomas, le tomé una PCR y cuenta uno 10 días después de la PCR sin síntomas y uno dice, aparentemente dejó, entre comillas, de transmitir porque el curso natural del virus es ese. Mi doctora, ¿alguna ampliación del...? Sí, ese es un llamado súper importante porque a veces cuando buscan esa segunda prueba para confirmar que ya no tienen, puede resultar más confuso. Entonces, no se necesitan más pruebas. Simplemente se cuenta ese tiempo, en promedio esas 2 semanas, esos 14 días, y se da por hecho que ya no
está transmitiendo ni que es riesgo de contagio para los demás. No es necesario hacer pruebas porque si les vuelve a dar positiva, no significa que esté contagiando, simplemente que quedaron partecitas o residuos del virus y hay personas que los eliminan más rápido que otros, entonces para que no sea confuso, no perdamos esa plática de pruebas. Mi doctor, se nos acaba el tiempo y tenemos muchísimas preguntas. Quiero que optimicemos. Mire esta pregunta tan importante de Natalia Mesa. Ella dice, ¿cómo cuido a mi bebé? Si ellos, ¿qué pasa, por ejemplo, con temas como el tapabocas? ¿Cómo cuidar a los menores de un año? Dolor de cabeza, porque la OMS dice que más de los dos años, el CDC dice por encima de los dos años, la OMS dice de cinco, y en realidad, y lo que es, en Bogotá hicimos el estudio, hicimos la revisión sistemática, y salió una resolución una recomendación que después de los dos años. Antes del año, usted tiene que estar pendiente de los signos de alarma. Para el COVID no hay tratamiento como tal, lavado de manos, el distanciamiento social, el manejo de las secreciones con mucho líquido, porque para el COVID no hay muchos medicamentos, que es otro capítulo. Usted tiene que estar pendiente de los signos de alarma y básicamente el niño tenerlo en el aislamiento respectivo. Porque si un niño menor de un año tiene COVID, un niño menor de dos años, usted sabe que el tapabocas se le puede ahogar, no lo debe usar. Tiene que estar lavándole las manos para que las secreciones no se autoinfecte, no infecte a los demás. Tiene usted que estar pendiente con el distanciamiento, el sitio aireado, en el cuarto que ya lo tenga solo, lo tenga pendiente, pues porque el niño debería estar en con el aislamiento respectivo. Y aparte de eso, pues igual que un adulto se comporta, es distanciamiento, lavado de manos, sitios ventilados, y pues no puede usar el tapabocas. Y pendiente de los signos de alarma. El manejo sintomático, no automedicarlo. No se nos olvide que no hay muchos medicamentos, como no hay para adultos, tampoco hay para niños, y básicamente se manejan hospitalarios, se maneja manejo y prescripción médica. El manejo es sintomático, mucho líquido, todas las bebidas que ustedes quieran, con que ustedes les parezca, pero nada de automedicar, acetaminofén, mucho líquido, todo lo que ustedes significan sin dudar, porque no hay medicamentos para el COVID. Ojo con eso. Y mucho menos antibióticos, ni esas recetas y combos mágicos que están llegando por WhatsApp, mucho menos con los niños, por favor, muchísimo cuidado. Doctor Mojica, dos temas rápidos para terminar. ¿Qué podemos decir sobre colegios? Porque hay muchos papás que se angustian por el tema colegios, si los mando, si no los mando. Revisamos, me preguntó esta semana que cómo eran los colegios. Bueno, desafortunadamente le cuento que en el CITRED de hoy, del instituto, mostró que se duplicó en Bogotá el número de colegios e instituciones afectadas. Hay más casos en la comunidad, hay más casos en el colegio. El doble de casos que hubo la semana pasada. Yo le conté que habían 5 casos, pues ahora hay 11 en el país, que son bastantes, porque habían 5. Se duplicaron el número de instituciones en el país que han tenido, pues, en el colegios con brotes. Hay 113 brotes en el país, de los cuales 11 son en colegios. Habían 87 y 5 eran en colegios. Se duplicó. Eso es proporcional. Los papás saben que, bueno, volver al colegio es un reto porque nos costó muchísimo lo de la alternancia escolar. Y listo, los niños son los más juiciosos, incluso más que los adultos. Pues si un niño va al colegio, tener un protocolo es fundamental, el colegio lo tenga. Desde el bus, desde cómo se comporta en el recreo, cómo las aulas que tienen que estar los pupitres separados, todo lo que significa en el colegio garantizar el lavado de manos con el jabón, los baños, todo, agua, porque eso lo hemos visto en la vida real. Tiene la ventilación de los salones, todo lo que significa el niño con el distanciamiento entre uno y otro, el lavado de manos y el tapabocas, porque son niños más grandes que van al colegio, no solamente en el recreo, sino en el bus y en toda parte. Ojo con eso, porque la alternancia es fundamental. Ahora en esta época de pandemia tan aguda que tenemos, tocó cerrar los colegios y no era otra alternativa. En lo posible, pues, la sociedad de pediatría, todos, para que no pasara, porque se había ganado un poquito de terreno con lo de la alternancia. Desafortunadamente estamos en una pandemia con una ola muy fuerte y tocó pues también los colegios, aunque no son los principales transmisores los niños. Importante resaltar ese episodio. Para regresar al colegio se requiere que una vez disminuya la transmisión, fíjense ustedes, disminuya esta alta proporción de contagios que estamos viviendo y fuera de eso tener todo lo que hemos contado de protocolos y todas las medidas, no solamente de los niños, sino de los profesores, de las personas que manejan los niños, todas las personas del área de servicios generales, la persona que maneja el bus, todo lo que hay alrededor del área escolar debe estar alineado para que el regreso al colegio sea pronto. Pero pues, doctora, es un reto.
Y definitivamente las medidas de bioseguridad siguen siendo una herramienta fundamental en este momento y probablemente durante unos meses más. No es necesario ni tenemos que esperar a que todos estemos vacunados para decir que vamos a volver a las aulas. Definitivamente debemos pensar también que los niños no solamente van a estudiar, sino que tienen un rol muy importante en su tema social, en su tema mental. Así que hay que hacer las preguntas, hay que tomar decisiones muy bien informados. A veces el miedo es el que orienta estas decisiones, entonces hay también un llamado muy importante. Último tema, mi doctor, y comprometido a que vuelve porque es que se nos agotó el tiempo y tenemos muchas preguntas, de verdad, muchas gracias a todos los que se conectan, pero bueno, quisiéramos responderles a todos. Tema vacunas en los menores de 16 años. Sí, mire, está en este momento únicamente está recomendado un solo de los biológicos de la vacuna de RNA mensajero de Pfizer, es la única que tiene indicación para niños después de los 16 años. Ya la tenemos en el programa ampliado de inmunizaciones, es la primera fase, tercera etapa, de los 16 en adelante que tengan comorbilidad. Para niños pequeños, la mayoría de vacunas ya, ustedes vieron que Moderna, ya la FDA le dio, incluso a Pfizer también le dio un ok para niños mayores de 12 años. La vacuna de Moderna también ya tiene las fases avanzadas para niños. La vacuna de Sinovac, niños incluyó desde los 3 años, y la AstraZeneca incluyó niños incluso desde los 5. Entonces, van a haber varias vacunas que ya tienen estudios en niños, pero hasta el momento la única que tiene indicación para, hay una sola, que es la que tenemos, la de Pfizer, para mayores de 16, llegarán pronto. No es fácil los ensayos clínicos en niños, pero fíjense ustedes que pronto tendremos las indicaciones. Yo sé que, digo yo, en menos de 6 meses habrá indicación, vacunas ya disponibles para niños, inicialmente desde los 12 en adelante, pero ya hay estudios, líneas de investigación de diferentes edades. Conclusión, nos toca seguir con las medidas que hemos reforzado acá mientras llegan las vacunas. Y mientras no importa que no estemos todos vacunados para que los niños vuelvan al colegio, porque es un proceso, ustedes saben, así como va el programa, pues va a su paso, ya sabemos. Doctor Mojica, gracias infinitas. Creo por su que se fue tiempo, la señal. Por sus recomendaciones. A usted por la invitación, ojalá me vuelva a invitar mi doctora Fernanda, muy interesante. Pero aquí lo volveremos a tener porque sin duda se quedaron muchas preguntas, hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos los que se conectaron, recuerden aquí tenemos una cita todos los jueves, un llamado final sobre los niños en este mes que termina de la infancia. Ellos también se ven afectados por el miedo, por la incertidumbre, por la angustia. Por favor, antes de regañarlos, antes de juzgarlos, hay que escucharlos y muchas veces incluso buscar ayuda profesional. No subestimar los temas emocionales de los niños. Un abrazo para todos y aquí nos volvemos a ver en Doctora en Casa. Y las vacunas, no nos olviden. Otra las vacuna demás, del programa. Exacto. Ni aplazar los tratamientos. Mi doctor, gracias. Gracias a todos los que se conectan. Gracias por la invitación.